Sí, efectivamente, ayer fue la primera vez, ayer de noche a través de un equipo del Ministerio de Desarrollo Social se constató a una mujer de 57 años que el MIDES le viene haciendo un seguimiento en forma permanente. Algunas veces la persona ingresa al refugio y otras no, otras queda justamente en situación de intemperie, pero es una persona que ya se tenía identificada y que se le hacía un seguimiento. Es mucho más sencillo el seguimiento cuando se encuentran en refugios, claramente. En la jornada de ayer de noche se constató esa apariencia por parte del equipo nuestro y se solicitó la concurrencia de un médico a los efectos de poder tener con mayor precisión si se trataba de una situación con riesgo de muerte. El médico efectivamente confirma que se trataba de una situación con riesgo de muerte. Por tanto, entre el equipo del MIDES, con la asistencia de ACE, se intenta que la persona por mutus propia acceda a internarse a los efectos de dar el tratamiento correspondiente, porque aparte la persona es diabética insulino dependiente y justo también estaba sufriendo una descompensación. Y ante una negativa permanente, bueno, se solicitó también la colaboración del Ministerio del Interior. Una vez articulada entre las tres partes, Ministerio de Desarrollo Social, ACE y el Ministerio del Interior, se incentivó que la mujer concurra a un centro de salud, lo cual finalmente, y esto es algo muy, muy positivo, en diálogo con la presencia de personal de estas tres instituciones, la mujer decidió internarse también, lo aceptó, y está internada en el Hospital Maciel.